Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de DEXAFREE y hoy vamos a aprender cómo flashear un kernel en formato zip. Para ello lo primero que necesitamos es tener instalado un recovery alternativo que os dejo por aquí el enlace al vídeo donde explico cómo hacerlo. Después lo que tendremos que hacer es acceder al modo fastboot, que como ya sabéis es pulsando el volumen abajo y el botón power simultáneamente y los pulsamos hasta que entra. Pues el siguiente paso es moviéndonos con los botones de volumen, acceder a Recovery Mode, que aquí en la cámara no se apreciará demasiado bien. Aquí pulsamos Power y automáticamente se nos reiniciará en modo Recovery. Yo en este caso tengo el TWRP. Después el siguiente paso sería en el apartado. Bueno, este es el TWRP. En Clockwork Mode sería exactamente lo mismo, pero lo único que la ubicación de los comandos puede cambiar un poquito. Bueno, la apariencia, pero los comandos en sí son los mismos. En el apartado wipe haremos un wipe de caché y deslizaremos. Uno de dalvik caché y deslizaremos. Y después iremos aquí al apartado install y iremos hacia el zip del kernel que queramos instalar. Yo, por ejemplo, en este caso voy a instalar el kernel Angela. Lo seleccionamos y deslizamos. Y ya estaría. Como veis, también nos ofrece aquí, después de flashear, la opción de wipe cache y de dalvik cache, pero ya que el Clockwork Mode no lo ofrece, por eso he preferido enseñarlo a hacer antes. Pues el siguiente paso solo sería darle a Reboot System y automáticamente se nos reiniciará el teléfono con el kernel que le hayamos flasheado en formato zip. Pues como veis, también es un procedimiento bastante sencillo que simplemente se ha hecho el vídeo para despejar cualquier tipo de duda que pueda tener algún usuario a la hora de flashearlo. Pues nada, espero que os haya servido y que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.